Del 26 al 28 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Es una obra magna, es un proyecto muy importante porque va a significar abastecer de agua a la población de la laguna hasta 30, 40 años en el futuro, y agua de buena calidad. Estamos en Gómez Palacio, Durango, supervisando y echando a andar este hospital que se inició en 2015. El gobernador de Durango lo encontró en obra negra, le dio continuidad, llegamos nosotros y nos pusimos de acuerdo para terminarlo. Es un gran hospital aquí en La Laguna, va a ayudar muchísimo porque tiene 120 camas de atención a pacientes y un equipo de lo más avanzado. Tenemos que convencer, de persuadir a todos de cuidar el agua, de conservar el agua, de manejar racionalmente el agua. Tiene que ser una labor de concientización. Y nosotros ayudar para que se logre ese propósito. México y Francia fueron anfitriones del Foro Generación Igualdad de la ONU. El presidente López Obrador, ante el mandatario francés Emmanuel Macron y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Pumzile Mambonif, explicó que la desigualdad en México se acrecentó con el modelo neoliberal. Antes, el Ejecutivo mexicano condenó el crimen de Victoria Esperanza Salazar, mujer salvadoreña asesinada por la policía municipal de Tulum, Quintana Roo, y señaló que no habrá impunidad. Agradezco al presidente López Obrador la puesta en marcha de este foro Generación Igualdad en la Ciudad de México y por medios virtuales en todo el mundo. Y vaya también mi agradecimiento a los gobiernos de Francia y México y a todos los demás participantes. Hace 26 años, feministas, activistas y jóvenes centraron la acción colectiva en la consecución de la igualdad de género a través de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Hoy siguen ustedes impulsando al progreso hacia ese objetivo. Con su presión, han contribuido a derribar instituciones y normas sociales patriarcales profundamente arraigadas. También han acercado el poder a quienes, con demasiada frecuencia, se ven privados de derechos o silenciados. Ha habido victorias importantes, pero el progreso ha sido lento, demasiado lento. La igualdad de género es en esencia una cuestión de poder, y el poder sigue estando predominantemente en manos de los hombres. En muchos lugares, la idea misma de la igualdad de género es objeto de ataques. Están volviendo a aparecer leyes regresivas, y la violencia horrible contra las mujeres va en aumento, lo que condeno absolutamente. Esta labor va dirigida a todos y debe ser llevada a cabo por todos, mujeres y hombres por igual. Je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à vous pour le lancement du Forum Génération Égalité que la France copréside aux côtés du Mexique sous l'égide d'ONU Femmes, dont je salue la mobilisation avec le système des Nations Unies. Je souhaite remercier le président López Obrador qui nous réunit aujourd'hui pour porter ensemble cette grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je veux, monsieur le président, féliciter votre pays pour l'organisation de la première étape de ce moment particulièrement attendu par la communauté internationale et la société civile. Grâce à la détermination commune de nos deux pays, qui portent fièrement une diplomatie féministe, nous y sommes. Pourquoi le Forum Génération Égalité? D'abord pour réaffirmer haut et fort, tous ensemble, que les droits des femmes sont des droits humains, des droits universels, qu'aucun relativisme, qu'aucune justification religieuse, culturelle, quelle qu'elle soit, ne saurait les réduire, les remettre en cause, les faire reculer ou accepter l'arrêt de ce combat pour plus de droits.
que ces droits sont inaliénables, intangibles, que l'égalité entre femmes et hommes n'est pas négociable en fonction des contextes ou des époques. En México, estamos atendiendo la principal causa de la desigualdad que padecemos. Y creo que ese debe ser un enfoque a considerar para buscar la igualdad de género, que no puede separarse, verse como una cosa, como un movimiento. Tienen oportunidades de trabajo digno, con mejores salarios, cuentan con becas para sus hijas e hijos, reciben apoyos para mejorar sus escuelas, la educación y la salud son derechos que se ofrecen de manera gratuita. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que desde enero han bajado los contagios y de la llegada de nuevas vacunas a México. Explicó que nuestro país, por el COVID-19, llevó a cabo la mayor reconversión hospitalaria de toda América Latina. Y por ya 6 semanas consecutivas ha descendido la epidemia. Llevamos 6 semanas a la baja. Mientras exista la epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país. En total son 12.334.445 dosis de vacunas, de estas 5 clases de vacunas que estamos utilizando en México. El 30 de marzo pasado, el presidente López Obrador envió un mensaje con motivo de los primeros 100 días del tercer año de su gobierno. Destacó que gracias a los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno sin privilegios y evitar los gastos superfluos, se han podido financiar los programas de bienestar más importantes en la historia de México. Aún con la fuerte pandemia del COVID-19 y otras calamidades, México se transforma y progresa con justicia y paz social. Con la política de cero corrupción hemos podido hacer más con menos y sin permitir lujos o derroche hemos ahorrado cientos de miles de millones de pesos. Se mantienen finanzas públicas sanas. No hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso. No hemos aumentado impuestos ni se han incrementado por encima de la inflación los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Asimismo, nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado. Y la inflación se mantiene controlada. Los ahorros por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno sin privilegios que evita los gastos superfluos nos han permitido financiar el programa de bienestar más importante en la historia de México. Mención especial merece el programa Sembrando Vida, por tratarse del esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. Se continúa destinando recursos para la modernización de las refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, y se va a concluir a mediados del año próximo, la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Sin contratar deuda y sin entregar concesiones, estamos construyendo con presupuesto federal carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas,
acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras. Aquí destaco la importancia de la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con 100,000 elementos, los cuales operan desde 157 cuarteles construidos por los ingenieros militares en todas las regiones del país. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las Secretarías de Defensa y de Marina, y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. El presidente López Obrador expresó que los adversarios de la transformación se han valido de todo, hasta del dolor humano, y magnifican información de manera amarillista para perjudicar su gobierno. La verdad es que se ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada, y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando de el New York Times y del Washington Post y el Wall Street Journal y el Financial Times, todos. Porque durante el periodo neoliberal fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones económicas y financieras. El director de Birmex, Pedro Centeno, informó del arribo de nuevas vacunas contra COVID-19 desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos aquí, señor presidente, para informarle que el día de hoy, a las 6:15 de la mañana, arribaron las 500,000 dosis de Sputnik, del primer componente, y estamos aquí ya atentos para recibir la segunda entrega de Pfizer esta semana, de 145,275 dosis de esta vacuna, para completar el vuelo número 40 y el embarque número 26. El presidente López Obrador visitó el estado de Tabasco para evaluar los avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones. Y es una inversión para Tabasco del gobierno federal de 2,000 millones de pesos, solo para carreteras y puentes, 2,000 millones de pesos. Adicionalmente, el gobierno del estado está aportando 1,200 millones. El programa de dragados es muy importante. Se llevaban años sin desasolvar los ríos de Tabasco. El programa de vivienda y de desarrollo urbano también está avanzando. Una obra que es muy importante, la modernización del malecón de la ciudad de Villahermosa. Fue muy importante el que de inmediato, bajando las aguas, se entregaran de manera directa apoyos a 235,000 familias afectadas. Solo en Enseres, de acuerdo a la información que me está entregando el general, en Enseres domésticos, el presupuesto estimado es de 2,324,713 pesos. Estamos hablando de una
inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos para Tabasco.